Ben. Ben. Ningún mancado, ningún, todo más o menos ben. Alguna molestia, algún nocello por ahí que no anda ben de todo. Bueno, nada que no seña normal en un día a día de un equipo profesional. Moncho, ayer en Sevilla, básicamente, ¿no? Un poco los titulares que salían sí. Con el partido en Charleroi, que los fundieron a triples. ¿Esto es un hecho puntual o por ahí sufres en cuanto a un buen equipo en el tiro exterior? Bueno, no he podido ver el partido, solo lo seguí por la página web de la Eurocup. Y lo cierto es que Spiru Charleroi tiene muy buenos lanzadores, ¿no? Al margen de cómo pueda o no pueda defender Sevilla. Yo creo que no, que nadie hace sus planteamientos de, bueno, a estos les vamos a ganar tirando de tres, ¿no? Pues tiras los triples que te permita la defensa, o aquellos que busques, lógicamente. Pero no, vamos, no me atrevo a ser tan claro, ¿no? Como tú. A Sevilla por ahí se le puede ganar. Sí, no, bueno, ya te digo que el equipo belga tiene muy buenos lanzadores. Yo creo que hay que hacer más cosas bien que tirar de tres para ganar a Sevilla. ¿Crees que está por debajo de sus posibilidades de ganar la tabla? Bueno, es difícil juzgarlo, ¿no? Es, no sé, lo que sí que sé es que tiene un muy buen equipo, ¿no? Con muy buenos jugadores, con un juego interior súper atlético, súper grandes. Un equipo que el año pasado jugó playoff, por eso está jugando la Eurocup, ¿no? Y yo creo que todavía es demasiado pronto para decir si los equipos están o no en sus posiciones, ¿no? Creo que hay que esperar un poquito más. Evidentemente empieza a preocupar que el equipo que lo todavía no haya conseguido esa regularidad, es a veces bipolar en los partidos. Bueno, hay de todo. Sabes que habría que hacer un análisis de cada partido, ¿no? Como siempre os digo. Pero bueno, estar 4-4 y tener la opción de ganar fuera de casa en el último partido, ¿no? Después de la remontada, pues yo soy de quedarme más con el vaso medio lleno, ¿no? Hemos competido en una pista donde el equipo local estaba anotando casi 90 puntos por partido. A nosotros ha metido 68 y los últimos cuatro, sabéis que son dos faltas que le hacemos a Carlos Cabezas a propósito, a ver si falla los tiros libres. ¿Qué nos ha faltado? Lo que nos falta es meter un poco más, ¿no? Meter un poco más. Eso sí nos falta. Nos falta anotar un poco más. Hay acciones de juego muy francas que no las metemos, ¿no? Y el otro día en concreto, por centrarnos en un partido, tenemos 19 pérdidas, ¿no? Y caramba, muchas pérdidas. Hay que tener menos pérdidas este equipo y tal. Este es uno de los años que menos pérdidas tenemos. Estamos promediando 9 por partido. Si somos capaces de llegar así al final de temporada, uf, sería un logro. Entonces, no tiene que ver tanto con eso, ¿no? Tiene que ver con meter un poquito más. Yo creo que estamos por debajo de nuestros porcentajes. Y cuando lo anotas, analizas. Bueno, es porque estamos perdiendo muchos balones, tenemos menos posesiones, es porque no estamos metiendo. Eso, ahí sí que tenemos que tener más regularidad. ¿Y tiene un problema este Valero con las salidas de partido? Pues no lo sé, porque el año pasado eran los terceros cuartos, hace dos, no me acuerdo. Y hace tres era el segundo cuarto. Y lo que no cambiamos somos nosotros y lo que cambia es... No, mira, es que es lo mismo. El otro día, por ejemplo... ¿Contra quién fue? Contra el CB Canarias, si lo recuerdo, CB Canarias. Es que hicimos unos ataques espectaculares. Y el otro día hicimos unos ataques espectaculares. Las 4, 5, 6 primeras jugadas. No la metemos. Bandejas de bajo el aro, triples, incluso tiros libres. Bueno, claro, hay que meter esas. Y las acabaremos metiendo, seguro. Pero, ¿sabes? Dices, caramba, tenemos un problema en los inicios. No lo sé. Antes ya te digo, era el tercer cuarto. Y ahora resulta que el tercer cuarto es cuando remontamos, cómo sale el equipo del tal. Y yo te digo que no ha cambiado. Y sigo siendo el mismo. Nosotros seguimos siendo los mismos. Sin embargo, hay momentos en los que ustedes sorten determinadas acciones puntuales. Sí. Por lectura del partido. Palabras de inexperiencia. De sí. Un poco que pasa así. ¿Sabes? Yo más o menos. Sí, hombre. Que hay veces que haces esperar. Sí, pero se llegó otro día, ¿eh? Otro día, porque
porque hasta otro día a nosa media de pérdidas era muy pequeña. Otro día sí, hay 6, 7, 8 pérdidas que no tienen ningún senso. Ainda así, hay un par de acciones, dos triples consecutivos, que si os metemos, o mejor estamos aquí a hablar de otra historia, ¿no? No último cuarto. Pero bueno, Sevilla mantén más gente do ano pasado que nos, pero lógicamente cambian de adestrador, ¿no? Pero ahí siguen Porzingis, o Willy Hernán Gómez, o Radicevich, ¿no? Que son gente que ten peso na plantilla, ¿no? Y luego o que fan, o que fixeron, aparte de fichar, bueno, pues xogadores americanos con experiencia en Europa, como de Bayern, Thames, ¿no? Porque é novato, pero sin embargo o novo que chega a Butsai sí que ten experiencia. Logo incorporan a Berni, que é un xogador que ten moita experiencia para compensar o mellor esa xuventude. Están a vivir a segunda xuventude de Alex Urtasun, ¿no? Que está xogando francamente ben. Bueno, penso que son casos diferentes. Bueno, es igual de fácil o difícil que con cualquiera. Ellos tienen un estilo de juego impuesto por su entrenador, lógicamente, tienen una filosofía de juego desde la que intentan crear, ¿no? Pero además un equipo que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas situaciones tácticas que las van cambiando para cada partido. Entonces, el scouting sí sabemos cómo juegan o cómo pretenden jugar, pero también sabemos que cuando vengan aquí, como han hecho por lo menos hasta ahora en todos los partidos, nos encontraremos cosas nuevas. Que Audi no es un adestrador que seguiu bastante o Obradoiro en las anteriores temporadas que han estado aquí en SAR. ¿Crees que puede conocer bien la plataforma de Obradoiro? Hombre, nos meus adestramentos son o bien, ¿no? Si o bien no, nos partidos, seguro que coñece o noso estilo, pero ao final como dicían os teus compañeros, ao final estos son os xogadores, non? E nós temos nove xogadores que o ano pasado non estaban aquí, non? Entón, bueno, eu penso que coñecemos todos, pero ao final o protagonismo é de quen é.